Estamos de regreso y es momento de hablar de la pandemia en suelo guatemalteco. La situación sigue siendo alarmante, por favor, siempre con mucha precaución. De hecho, vamos a escuchar en este momento las palabras de la ministra de Salud refiriéndose al tema. Para hacer una introducción al tema que nos trae hoy, que definitivamente es el tema de la epidemia y es también el tema de la vacunación. Sin embargo, ahorita la preocupación más grande, y ustedes lo saben, es el tema del aumento de casos. Tenemos un aumento de casos muy importante, tanto a nivel institucional. Ustedes saben que muchísima gente se está contagiando, la mayoría gente joven, pero también tenemos nuestros hospitales ya desbordados de tanto caso, y derivado de eso han habido muchas circunstancias y muchos problemas que ustedes mismos han evidenciado. Para iniciar con esto, le he pedido a la doctora Lorena Govern, que es la persona, la profesional que coordina el epidemiología en el ministerio, y ella nos va a mencionar el comportamiento y el nivel de alerta de los municipios desde el inicio de la pandemia. Ustedes saben que hemos tenido cambios, que han habido subes y bajas, pero que hoy en la última medición se nota el aumento nuevamente de municipios en rojo, de municipios en amarillo, en naranja, y la disminución de casos en amarillo, en municipios en amarillo. Por favor, doctora Gómez. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Realmente, como dice la señora ministra, es preocupante para nosotros como Ministerio de Salud, y específicamente para la parte epidemiológica. Nosotros desde el mes de febrero estamos alertando sobre este aumento de casos que estamos teniendo y de los indicadores que son los que nos evalúan los municipios en el semáforo, cómo se van actualizando cada 15 días. Ustedes pueden ver en la gráfica cómo iniciamos en el mes de febrero con una serie de municipios. Estábamos con 53 municipios en rojo, y a la fecha tenemos 183 municipios en rojo. En la gráfica ustedes pueden ver cómo hemos ido bajando la cantidad de municipios en amarillo, en naranja, y cómo se ha ido cruzando hacia los municipios en rojo, de tal manera que ahorita en esta última actualización, con respecto al mes de febrero, estamos hablando de 4 veces más municipios, casi 4 veces más, es 3.58 veces más municipios en rojo de los que teníamos en febrero. Siguiente, por favor. Como ven ustedes, este es el dato reciente. Estamos con el mapa prácticamente pintado de rojo. Son pocos los municipios que están en amarillo, solamente 61 municipios que tenemos en amarillo, 96 en naranja y estos 183 que tenemos en rojo. La distribución de casos, si la distribución de municipios, pues está concentrado siempre en la parte central, pero hemos visto cómo la epidemia ha ido migrando hacia todos los departamentos, y esto también lo venimos nosotros prediciendo desde principios de este año, que el año pasado teníamos un comportamiento en la región central, pero que conforme si no se adoptaban las medidas de prevención, esto iba a ir migrando hacia toda la parte de los departamentos, y eso es lo que está ocurriendo. Estamos teniendo un aumento importantísimo de casos en todas las cabeceras departamentales y en los municipios que tienen una alta densidad poblacional. Entonces, esto nos está llevando a un caos en el sistema sanitario. Estamos otra vez con una crisis en la parte hospitalaria, estamos otra vez en una crisis anunciada de un aumento también
aunque no tan dramático, pero sí en la parte de los fallecidos. Siguiente, por favor. Entonces, el riesgo real, ¿cómo podemos nosotros hablar de que tenemos un riesgo si no lo estamos evaluando? ¿Cómo podemos realmente nosotros hablar de que las medidas están funcionando si tenemos palpablemente este aumento de los municipios en rojo? Quisiéramos, y todos los países, les comento que inclusive países que tienen coberturas de vacunación con COVID altas están teniendo ahorita aumento de casos. A nivel mundial, ustedes pueden revisar las páginas web de los ministerios de salud, y en todo el mundo, inclusive países con altas coberturas como Chile, Israel, todos están teniendo ahorita un aumento de casos. ¿Y qué fue lo que pasó? Todas las medidas de prevención se relajaron, y eso es lo que lamentablemente está ocurriendo actualmente en nuestro país.